Evidentemente, la repercusión de las políticas neoliberales que emanan de Europa y que, bueno, pues un partido, incluso pues una parte muy importante de Izquierda Unida en su momento, denunció desde Maastricht, Tratado de Lisboa, Constitución Europea, etcétera, etcétera, aquellos polvos y estos lodos. La repercusión, como digo, en Asturias es, yo creo que particularmente nefasta, tanto por lo que ha supuesto la aplicación de la PAC, de la Política Agraria Común en el campo asturiano, pues fundamentalmente pues en relación con el tema de la ganadería y la leche en concreto, pero también con todo lo que trae consigo las exigencias de la Unión Europea de la imposibilidad de ayudar a determinadas empresas que están en un momento de crisis y que necesitarían una ayuda por parte de las administraciones públicas para poder mantener una situación de, bueno, de mantenimiento de su funcionamiento e incluso de una producción pues, mínimamente competitiva en los mercados, ¿no? Eso es evidente. Otra cosa es lo que a partir de ahí en concreto, en el marco necesariamente limitado de las comunidades autónomas, no solamente de la asturiana, se puede hacer desde el partido y desde otras fuerzas de la izquierda, desde la movilización social, desde el movimiento obrero, en concreto para enfrentar esta situación de ámbito continental, ¿no? Evidentemente cabe lo que es el vector de las luchas territoriales que sumadas pueden constituir una fuerza importante en el conjunto del Estado para dar una alternativa diferente a la situación en Europa, pero yo creo que la lucha tiene que ser una lucha por una parte de ámbito claramente estatal y por otra parte de ámbito lógicamente europeo. Desde el punto de vista europeo, parece necesario mantener una política de unidad de las fuerzas, por una parte obreras, por otra parte, pues no solamente de la clase obrera en el sentido más tradicional del término, sino también del conjunto de los trabajadores europeos, de la mujer europea, de los jóvenes, de los estudiantes, de las fuerzas de la cultura, si queremos también decirlo, en el plano europeo, capaz de articular una respuesta de ámbito continental parecida a la que queremos construir en nuestro país, algo parecido a los contenidos que puede tener la alternativa social anticapitalista, pero trasladada al marco europeo. En ese sentido, yo pienso que el actual partido de la izquierda europea, cambiando en él muchas cosas, puede jugar un papel importante. Pero un papel que evidentemente no es exclusivo, no puede serlo. Y en ese sentido, creo que nuestra izquierda, la izquierda del Estado español, y en concreto el Partido Comunista, debiera aplicarse a no solamente, por una parte, que creo que está bien, potenciar y orientar el funcionamiento del PIE hacia una actuación mucho más vinculada a la movilización de masas y mucho menos al ámbito institucional, pero creo que en todo caso, en Europa, como en el Estado español, como en Asturias y como en cualquier lado, lo que la izquierda transformadora puede hacer en el ámbito institucional tiene que estar, para jugar algún papel, sólidamente asentado sobre la movilización de masas. En ese sentido, yo estoy convencido que un núcleo importante de ese trabajo unitario para el conjunto europeo podría suponer el trabajo conjunto entre el Partido Comunista de España y el Partido Comunista Portugués, que creo que está especialmente bien orientado en estos aspectos y con el que además, afortunadamente, y me alegro mucho de ello, nuestras relaciones no hacen sino mejorar. Entonces, en ese sentido es como yo lo veo y
desde Asturias en concreto, bueno, pues lo que se pueda empujar en esa dirección, pero que fundamentalmente es una dirección mucho más que limitada territorialmente a una comunidad autónoma, pues claramente de ámbito estatal y de ámbito europeo. Y en ese sentido, probablemente fuera muy conveniente propugnar desde el Partido Comunista de España algún tipo de trabajo en conjunto entre las izquierdas de los países, llamemos desde el sur, de tal manera que estuviéramos en condiciones, incluso andando el tiempo, esto no son cuestiones de hoy para mañana, sino que es una carrera de fondo, de plantear otros modelos de unidad extraestatal o supraestatal, donde con otros contenidos de carácter social, económico y político, desde un sur que todos sabemos que tiene una situación pues claramente diferenciada de lo que son las locomotoras, así se les llama, de la Unión Europea, plantear otro tipo de luchas y otro tipo de realidades políticas. El rechazo a la deuda odiosa y conseguir, si pudiéramos, en un momento dado, el que esto se hiciera carne de la política de un gobierno de España, podría traer consigo unas repercusiones completamente, tal vez algunas inesperadas, pero desde luego completamente rupturistas. Y estoy planteando esto en el sentido de que me parece que el tema puro y simple de un planteamiento por nuestra parte de la salida del euro y ya está, puede ser un falso debate, ese planteamiento, si resulta que nos encontramos con una salida del euro administrada por las clases sociales oligárquicas que van a terminar haciendo, después de una moneda nuestra, un pan como unas tortas para la clase trabajadora española. Entonces, cualquier descuelgue de lo que es ahora el plano de la Unión Europea, o incluso solamente de su política monetaria, debiera tener como correlato previo una dirección política situada claramente en otras manos y hegemonizada por la clase trabajadora. La alternativa social anticapitalista es un planteamiento claramente de carácter estratégico. Por tanto, estamos ante una apuesta de largo recorrido, una apuesta de fondo, que lleva nada menos que dos grandes objetivos, entre otras cosas, ¿no?, delante de sí. Por una parte, servir como un elemento capaz de convencer, de elevar conciencia, de sumar gente y, por lo tanto, llenar la exigencia de una acumulación de fuerzas para un cambio social y político, primero de régimen y luego de sistema. Y, consiguientemente, la creación de lo que sería un bloque histórico ascendente, bloque alternativo, bloque crítico, bloque de progreso, como le queramos llamar. En ese sentido, yo creo que no tenemos que plantearnos la apuesta con toda su importancia y como elemento, digamos, como núcleo estratégico de la política del partido, como una cuestión cortoplacista, ¿no?, de ver, bueno, ¿y qué resultados el mes pasado?, ¿qué resultados el mes que viene? Yo creo que no es así como tenemos que verlo, sino como la plasmación de una tendencia, es decir, como si somos capaces o no somos capaces desde el partido de ir implementando una tendencia de carácter sociopolítico, político-social, en el conjunto de lo que es la mayoría trabajadora y especialmente de la clase obrera, que tendría que ser el elemento social hegemónico de ese bloque social anticapitalista. ¿Qué se ha hecho en términos generales hasta ahora? Yo creo que la apuesta del partido de hacer confluir o converger, por una parte, a algo tan imprescindible
historia de, digamos, de movimientos espontáneos, más o menos, que se han ido dando en los últimos 2 o 3 años, que suelen tener además el bautismo de una fecha, ¿no? El 15M, el 25S, luego las mareas, como respuesta autoorganizativa que trata de paliar algunas carencias, ¿no? En ámbitos como puede ser la educación, como puede ser la sanidad o el funcionario público y demás, ese esfuerzo que viene haciendo el partido por hacer confluir, por una parte, estos vectores de lucha y de movilización, y por otra parte, el esfuerzo también por hacer confluir igualmente los distintos conflictos, tratando de elevar la conciencia de sus protagonistas de tal forma que vayan pasando del ámbito de la reivindicación concreta, partiendo lógicamente de la reivindicación concreta, inmediata, lo que cada cual siente, pero tratando de elevar la conciencia de esos trabajadores, de las personas que están, digamos, de alguna manera tejiendo o encabezando las reivindicaciones, en el sentido de que su conflicto tiene unas raíces similares a las del conflicto del vecino y tiene también una perspectiva, un horizonte último de arreglo, que es el horizonte de un cambio de sistema. Yo creo que ese es el esfuerzo, ese es un esfuerzo, insisto, de largo aliento, en eso es en lo que creo que está implicado ahora mismo el Partido Comunista de España, yo creo de una manera muy correcta, y lo que hace falta es poner toda la carne en ese asador, todas las fuerzas en esa dirección, y desde luego tratar también por parte del partido de crecer, porque en la medida en que crezcamos tanto, que crezcamos por una parte de forma cuantitativa y por otra en capacidad de proyección de nuestras ideas, va a ser como vamos a estar en condiciones de poder hacer que esa propuesta, que es una propuesta acertada sobre el papel, sea una propuesta que realmente se haga carne de las masas, carne de la realidad sociopolítica española, y podamos, bueno, pues en definitiva, conseguir los objetivos que se persiguen. Yo creo que la propuesta de nuestro partido es, por una parte, en lo que respecta a la naturaleza del régimen, como es bien conocido, cambiar el régimen monárquico con todo lo que tiene de arcaico, que hace de la cuna y de la herencia el factor generador de nada menos que de la máxima magistratura del Estado, cambiarlo por un proceso electivo, como bien conocido, es una república, pero evidentemente no se detiene ahí la propuesta del partido, sino que se plantea unos contenidos concretos en lo social, de cambio, de transformación y de progreso. Como por otra parte ha significado siempre el ideal republicano y la propuesta republicana en nuestro país. En la Primera República, muy particularmente en la Segunda y lógicamente en la Tercera. Es decir, así como en otros países de nuestro entorno o en otras repúblicas, en otros continentes, la forma de gobierno y de Estado republicana no conlleva determinadas connotaciones, en nuestro país sí conlleva las connotaciones de cambio social, de avance de las clases populares y de mejora de la situación relativa en concreto pues de la clase trabajadora, de la clase obrera. Bien, entonces, eso por una parte, pero se trataría de una república que tratara de solventar un secular problema en nuestro Estado, que es el problema de las particularidades nacionales y o regionales que lógicamente se dan en un Estado sumamente diverso, con multiplicidad de culturas, de lenguas, de tradiciones, etcétera, etcétera. Bien, y de incluso capacidades y productivas y economías. Bien, entonces es evidente que en nuestro país una república de carácter centralista no tendría sentido. Se trata de una república que respete, que acoja y que incluso pues promueva y tutele los derechos de las distintas
poblaciones de los distintos territorios del Estado, independientemente de la categorialización que de ellas se haga, como nación o no, porque los casos son distintos, no es lo mismo Cataluña que Murcia, Asturias que Andalucía o Galicia que Euskadi, son casos diferentes todos ellos. Entonces, de lo que se trata es de superar el Estado de las autonomías, que sirvió para lo que sirvió en su momento, y desde luego sirvió bastante, no solo bastante recortado, en el momento que se promueve aquella legislación, aquella ley que fue la LOAPA, y tratar de avanzar hacia un régimen de naturaleza federal, pero que, al contrario de lo que plantean otras propuestas, contenga dos elementos que para nosotros son clave. Por una parte, su carácter solidario, por otra parte, su carácter participativo. En primer lugar, yo creo que el partido tiene que hacer un esfuerzo singular, un esfuerzo especial, por generar presencia e influencia política en el marco del movimiento obrero y sindical. Para lo cual, yo creo que ya estamos manos a la obra, pero hay que acelerar ahí los ritmos. Es necesario avanzar hacia organizaciones del partido de carácter de movimiento obrero y de carácter sectorial, e incluso donde se pueda organizaciones de centro de trabajo, tratando de llevar al conjunto de la clase trabajadora, que entendemos que va a ser protagonista, y de los sindicatos, especialmente de aquel que nosotros tenemos como referente, que es Comisiones Obreras, llevar nuestros planteamientos políticos con toda nitidez, con toda claridad y a la vez con toda lealtad a lo que es las estructuras donde trabajemos, ¿no? ¿Para qué? Pues para tratar de ir consiguiendo que el movimiento obrero en su conjunto y la estructura de lo que es nuestro sindicato, digo nuestro porque es donde debemos estar, donde está la mayoría de los comunistas, pues vaya teniendo un carácter cada vez más nítidamente sociopolítico, más nítidamente movilizado. Ya estamos con una pata de lo que es la alianza de la fuerza del trabajo y la cultura. En la otra pata, la de la cultura, yo creo que, por una parte, lo mismo, por una parte hay que hacer lo mismo que con lo que es el conjunto del movimiento obrero, pero por otra parte hay que hacer un esfuerzo especial en lo que solemos llamar la batalla de ideas o la lucha ideológica, de tal manera que ahí también ganemos terreno y vayamos conformando una alianza en ese sentido activa y participativa, capaz de llevar a los ámbitos de masas donde también estamos, como pueden ser las mareas, como pueden ser los nuevos movimientos, como puede ser la plataforma fetal por la hipoteca, como puede ser el Frente Cívico, es decir, allá donde hay algo que se mueva, tratar de concitar, y lo decía antes, la confluencia de todo eso con un movimiento obrero que vaya siendo, y sindical, que vaya siendo cada vez más, más movilizador y más combativo. Sí, yo creo que está fuera de toda duda el papel de nuestro partido y especialmente en los últimos años dentro de lo que es nuestro proyecto político de convergencia y de presencia en los momentos electorales y en los ámbitos institucionales. Yo creo que no hay color entre lo que era la Izquierda Unida de hace 5 o 6 años y ni siquiera la de hace 2 o 3 a lo que es Izquierda Unida hoy. Y en ese sentido, el hecho de que fundamentalmente en lo político las propuestas de carácter anticapitalista, republicano y federal que nuestro partido llevó a los debates en la última asamblea
para la izquierda en nuestro país y algo de lo que debemos sentirnos satisfechos y orgullosos. Satisfechos y orgullosos, pero no autocomplacidos ni triunfalistas, que eso siempre para la izquierda creo que es, para los comunistas en particular, sería un error. Yo creo que el partido necesariamente desde, digamos, la lealtad que siempre hemos venido manteniendo en los ámbitos donde estamos, particularmente en Izquierda Unida, pero esa lealtad, digamos, a lo que es un ámbito funcional mayor, no significa para nada que nuestros camaradas, y de forma organizada además, no lleven en los distintos ámbitos, tanto en los ámbitos de las asambleas locales como de federación o en el ámbito federal, el empuje por estas ideas que ya se han abierto camino, pero que no se puede uno dormir los laureles. Es necesario que esas ideas sigan avanzando y sigan además haciéndose cada vez más carne de la realidad. Porque una cosa es avanzar en los presupuestos que se aprueban en un ámbito determinado, en una asamblea, por ejemplo, y otra cosa es cómo eso después se va haciendo, se va verificando, ¿no?, en la práctica concreta. Esa permanente vigilancia, porque la práctica sea el reflejo de los acuerdos, porque realmente hagamos lo que decimos, yo creo que es una de las tareas importantes de las que el partido no puede abdicar, de la que nuestros camaradas no pueden abdicar. Tenemos, me parece, en todo caso, una asignatura pendiente dentro de Izquierda Unida muy importante, que es conseguir que se acerque lo más posible. Yo ya ni siquiera digo que lo consiga plenamente, pero sí que se acerque lo más posible a ser ese movimiento político y social que tantas veces hemos proclamado desde su fundación. Para lo cual, y para conseguir que se aparte lo más posible de la realidad de un partido político, de un partido político al uso, convencional, es necesario, en primer lugar, aligerar a Izquierda Unida de estructuras. Yo creo que tiene unas estructuras excesivamente pesadas y, bueno, pues absolutamente compaginables o homologables a cualquier partido político. Y en segundo lugar, potenciar precisamente los aspectos de nuevas formas de hacer política, los aspectos que planteamos siempre, la refundación, de apertura, de carácter asambleario, de preponderancia de la base, de horizontalidad y de trabajo de las áreas. Todo esto son, digamos, señas de identidad que estaban en el ADN fundacional de Izquierda Unida y que yo creo que es necesario recuperar. Si somos capaces los comunistas de avanzar en esa dirección, pues yo creo que estaremos dando un nuevo paso adelante muy importante. Creo que ese debe ser uno de los retos que nos anime en el futuro. De la necesidad por parte de un partido obrero, de un partido comunista, de mantener, por una parte, sus propios medios de comunicación, léase en este caso, pues, Mundo Obrero, Nuestra Bandera y las publicaciones que puedan aparecer también en federaciones, y por otra parte, instrumentos de formación política de su propia militancia, de debate teórico y de apertura también al mundo exterior, al propio partido, que permitan ser, de alguna manera, un eslabón de engarce con los ámbitos sociales, más o menos próximos, de izquierda y demás, que nos rodean y que nos permitan, en ese sentido, proyectar nuestro propio ideario, nuestras propias propuestas. Yo creo que este sería el papel a jugar por la FIN, el Estado de seguir jugando, ¿no? Bueno, y sus correlatos también en las federaciones, de otras fundaciones y demás, ¿no? Sin embargo, entendiendo esto tal como acabo de decir, y bueno, desde luego haciendo una mención en este tiempo de todo punto necesaria, que es romper una lanza a favor de los nuevos procedimientos comunicativos, de carácter, bueno, las redes sociales, las páginas web, en fin, todas estos mecanismos.
señalan la tendencia. Señalan la tendencia y en política, sobre todo en política revolucionaria, yo creo que es muy importante fijarse en el presente, en lo que hay, en el ser. Pero también hay que fijarse en la tendencia, ¿no? A donde parece que las cosas discurren, ¿no? En ese sentido, sin que yo sea de los escépticos para nada en relación con el papel, creo que el papel va a seguir jugando su papel, pero pienso que la tendencia, sobre todo para los sectores más juveniles de la población, es precisamente este trabajo y esta proyección de nuestras ideas pues por las vías nuevas, por las vías telemáticas, de forma digital, etcétera, etcétera, en las redes sociales. Yo creo que esa es una apuesta firme que el partido tiene que no solamente preservar, sino que desarrollar y que cuidar como las niñas de sus ojos y crecer. Tenemos que crecer ahí, es muy importante. Bien, de todas maneras, y dicho esto, a mí me parece que hay una cuestión clave en lo que es el crecimiento de la conciencia social como elemento insoslayablemente necesario para poder construir la alternativa y avanzar en la lucha. Y la conciencia, para la cual, para cuyo incremento, estos instrumentos que acabo de decir, tanto Mundo Obrero, Nuestra Bandera, nuestro trabajo en las redes, la FIM, etc., tienen que jugar un papel muy destacado. Pero, en definitiva, pienso que un papel enormemente destacado, sin el cual no hay elevación de la conciencia, es la propia participación de la gente en las luchas. Darle a los trabajadores y a las trabajadoras instrumentos de reflexión, guías para la acción, teoría, en definitiva, nuestra teoría marxista, es fundamental. Pero realmente van, yo creo, a convertir esa teoría en algo útil en la medida en que la estén contrastando permanentemente con su propia praxis reivindicativa, precisamente en aras de ir convirtiendo esa praxis reivindicativa en su puesto de trabajo, en sus pequeñas movilizaciones, en una praxis revolucionaria que se plantee unos horizontes